pido disculpas y agradecerle su paciencia infinita. Me van a permitir mis primeras palabras sean para saludar, como no, a Rojas y Rodríguez, que sé perfectamente, como ciudadanos de Móstoles, que ustedes desconocen. Por supuesto, unas palabras sinceras de saludo, que como no, hago extensivas a todos ustedes, a los padres, a los niños y niñas y a nuestros jóvenes, que son verdaderamente el alma de la escuela de danza de nuestra ciudad. Y por supuesto, darles la bienvenida a este espacio de encuentro donde vamos a tener la ocasión entre todos de dar el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar de nuestra escuela de danza. Es un día francamente importante porque, primero, porque somos Móstoles, segundo, porque nos dedicamos al mundo de la danza, y que se conjuguen dos factores, que uno sea de una ciudad y que en la propia ciudad se reconozcan como tal, es muy importante. Es sincero lo que digo, lo que decimos, este día realmente es muy importante, es como una función, la mejor función, una de las mejores funciones que vamos a tener en toda nuestra carrera de educación. La nueva forma de la escuela no va a tomar forma hoy. La nueva forma de la escuela la tenemos que ir dando todos, y la tenemos que ir dando poco a poco. Y eso significa cambios moderados en la forma de funcionar, en la forma de entender la actividad, y siempre pensando en el futuro. Es decir, todos los cambios son positivos porque en teoría nos tienen que llevar a un mejor lugar donde estamos. No estamos en un mal lugar, pero tenemos que ir hacia un lugar mejor. Y esa es la intención de Rojas y Rodríguez, la gente de este proyecto que se magnifica en sí mismo. No puedo dejar de agradecer en ningún caso, porque sería injusto no hacerlo, la voluntad de continuar este proyecto del gobierno de esta ciudad. Nosotros vamos a intentar crear a bailarines, que es lo único que sabemos hacer, enseñar a bailar, que es lo único que sabemos hacer, y entregar nuestro alma en este proyecto, que eso es la otra cosa, que no es la única cosa también que sabemos hacer. Así que, bueno, igual que mi socio, estamos muy contentos de poder dar nombre a esta escuela. Sobre todo decir que para nosotros es importantísimo poder tener profesionalmente un trabajo aparte del que ya tenemos sobre el escenario, que es dedicarnos a formar a bailarines, a darles y enseñarles desde la pasión y desde el respeto y desde el cariño lo que tienen que sentir como artistas, y formarlos y darles una disciplina, enseñarles a ser artistas también, enseñarles a que algún día llegará ese día en el que bailarán en un escenario y tendrán que respetar y tendrán que querer y tendrán que amar la profesión, porque es una profesión muy dura, muy difícil, y nosotros estamos metidos en ello. Y por esto creo que es muy interesante que se pueda ver la escuela desde la visión de personas que están actualmente en contacto con los escenarios, ¿no? Porque lo va a hacer mucho más real, mucho más profesional, más humano en ese aspecto. Y creo que nosotros, junto con las dos bailarinas que también están en activo y que también son jóvenes y saben lo que significa, vamos a poder hacer un proyecto bonito en una dirección hacia lo que es hoy en día la danza, no lo que fue, ¿no?, ni lo que nuestros padres les gustaría que fuéramos, sino lo que hoy los artistas que se formen en esta escuela serán. Porque muchas veces es casi más un deseo de los padres que un deseo de los niños, ¿no? Aquí se van a dar cuenta realmente si quieren o no quieren, ¿no? Es como lo de la serie Fama, ¿no? Sí, hay que sudar con fama, o sea, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que luchar, y bueno, pues algunos se quedarán en el camino, otros llegarán, pero todo esto será hecho desde el respeto, desde el cariño, y se llevará a la gente a donde quiera ir y se hará lo que se tenga que hacer, y desde luego con la pasión con la que nosotros hacemos todo.